Las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido, por decirlo, complejas. La soberanía mexicana es algo así como un fantasma. Todos hablan de ella, pero nadie la ve. Por desgracia, México está atado a la voluntad de su vecino del norte desde hace más de un siglo, y en nada ayudaron los gobiernos neoliberales que, en vez de buscar una independencia productiva, deterioraban lo propio, lo entregaban a los filántropos empresarios privados que para nada los mueve el dios dinero, y fortalecían esa relación de dependencia con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, empujado por el más neoliberal de los presidentes mexicanos hasta ahora, Carlos Salinas, y renovado por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, iniciado por el gobierno de Peña Nieto y concretado por el gobierno autonombrado de transformación de López Obrador, poco o nada ayudaron a alejarnos de la tóxica dependencia de Estados Unidos. Claro, es entendible que esta relación no se corta por decreto, pero la 4T poco ha hecho para alejarse de este camino y, por el contrario, curiosamente ha dado seguimiento sin crear ningún viraje relevante a los proyectos pactados por ese neoliberalismo del que López Obrador tanto nos habla en pasado. Apenas hace unos días el presidente de México presumió como logro de su gobierno estar más cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. O podía aplicarse la frase atribuida a Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, lo que yo he acuñado como frase es: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Esta semana, la secretaria de Economía, en compañía de Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, visitaron a la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, para retomar el diálogo económico de alto nivel, o DEAN, como les gusta llamarlo. El diálogo económico de alto nivel se creó en 2013, época neoliberal del pasado distante, nos dicen, con el objetivo de crear un espacio para tratar las prioridades económicas y comerciales estratégicas para México y Estados Unidos, creación de puestos de trabajo y reducción de la pobreza y la desigualdad. Bueno, al menos eso nos dicen. Suena bonito, ¿verdad? Curioso que quienes estuvieran presentes en tal diálogo sean los mismos que hace unas semanas estuvieran gestionando también la hermosísima Agenda 2030. Ya les hemos explicado antes que tal agenda persigue, en palabras de ellos, lograr la inclusión digital de todo ser humano, eliminar la pobreza, ser más amables con el medio ambiente y, bueno, una lista de 17 objetivos generales que todos los países de la organización de las Naciones Unidas deberán perseguir. Incluso la Secretaría de Economía se esfuerza demasiado por defender tal agenda. Todo bien, de no ser porque, como te lo hemos mencionado antes, va de la mano con medidas que ni Aldous Huxley habría adelantado. La recolección de todos los datos biométricos de cada ser humano sobre la Tierra, gestionados, claro, por aquellos que ni tan desde las sombras deciden nuestro futuro. Bill Gates y su proyecto ID 2020, de la mano de su empresa Accenture, que otorgará un código QR a todo ser humano para bondadosamente ofrecerle la oportunidad de tener una identidad, además de su fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, tan interesados en pincharnos a todos, además de personajes como Klaus Schwab del Foro Económico Mundial y la Fundación Rockefeller, de la que, por cierto, en México tenemos una de sus alumnas ejemplares, ¿verdad, Claudia Sheinbaum? Y claro, el Banco Mundial, cuyo más fiel representante en México se encarna en Arturo Herrera, quien se perfila a ser el próximo gobernador del Banco de México, o al menos así lo quiere López Obrador, quien lo propuso para tal cargo el pasado 9 de junio del 2021. Es muy curioso. Todos los días la 4T nos refiere al neoliberalismo como cosa del pasado, y sin embargo en los hechos pareciera que ese neoliberalismo está más fortalecido que nunca, y sobre todo parece haber hecho metástasis en este gobierno autonombrado de transformación. No sé, pero al menos a mí me hace pensar muy mal. ¿Acaso es logro antineoliberal estar no tan lejos de Estados Unidos? ¿Acaso es logro antineoliberal seguir con el diálogo en los formatos planteados por los gobiernos anteriores? ¿O bien acaso es logro antineoliberal seguir una agenda planteada desde las catacumbas más rancias del neoliberalismo? Vamos, López Obrador tiene derecho a tomar las decisiones que considere necesarias, para eso votamos por él, pero a lo que no tiene derecho es a pintarnos a un México fuera de las garras de estos pensamientos globalistas. Los hechos nos hablan más que los discursos, los hechos. ¿Qué opinas? Así comienza En Contacto.